Primera lectura. El Señor se ha complacido en ti. Del libro del profeta Isaías. Por amor a Sión no me callaré, y por amor a Jerusalén no me daré reposo, hasta que surja en ella esplendoroso el justo y brille su salvación como una antorcha. Entonces las naciones verán tu justicia y tu gloria a todos los reyes. Te llamarán con un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona de gloria en la mano del Señor, y diadema real en la palma de su mano. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra desolada. A ti te llamarán mi complacencia, y a tu tierra desposada, porque el Señor se ha complacido en ti, y se ha desposado con tu tierra. Como un joven se desposa con una doncella, se desposará contigo tu Hacedor. Como el esposo se alegra con la esposa, así se alegrará tu Dios contigo. Palabra de Dios. Testimonio de Pablo acerca de Cristo, Hijo de David. Segunda lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar Pablo a Antioquía de Pisidia, se puso de pie en la sinagoga y, haciendo señal de silencio con la mano, dijo: Israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto, y lo sacó de allí con todo su poder. Les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Dará luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús. Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Y sin que él hubiera tenido relaciones con ella, María dio a luz un hijo, y él le puso el nombre de Jesús. Palabra del Señor.